en 2016 consejero dominical de OHL. Descanse en paz. Conocí a Juan Miguel Villarmir en mi etapa de directora gerente de la Real Academia de Ingeniería, a la que llegué de la mano de otro ilustre ingeniero de caminos, Enrique Alarcón Álvarez. En aquella etapa, muy joven, la Real Academia de Ingeniería todavía, colaboró de forma proactiva y siempre colaborativa y muy cercana en todas las actividades inherentes a la propia institución. Pero fue en mi etapa como vicerrectora de la Universidad Politécnica de Madrid, que él llevaba en su corazón, en la que tuve la oportunidad no solo de conocer, que ya conocía por otro lado, al empresario y al académico, sino también al mecenas, a la persona, a ese ingeniero y a ese gran profesor que fue. Destacaría de él cualidades que no son muy frecuentes, creo yo, en la experiencia que tengo, en figuras de tanto nivel como en la que tenía a Juan Miguel Villarmir, y era su inteligencia emocional, su empatía y su cercanía con las personas. Creo que Juan Miguel Villarmir ha sido una figura imprescindible en una etapa especialmente retadora para nuestro país, en lo político, en lo social y en lo económico. Para mí ha sido un privilegio y un honor haberlo conocido, y su legado permanecerá en nuestro corazón para siempre. Tiene la palabra César Cañedo Argüelles para hablar del tema de la experiencia colegial de Juan Miguel. Agradezco al presidente del colegio y al director de la Escuela de Ingenieros de Caminos su invitación para participar en este acto de homenaje a Juan Miguel. Es para mí un privilegio poder aportar mis recuerdos de aquella inolvidable etapa que compartí estrechamente con Juan Miguel, magnífica persona y excelente profesional, en la Junta de Gobierno entre los años 2000 y 2004. Voy a referirme en primer lugar al periodo previo a las elecciones, la génesis, preparación y actuación de nuestra candidatura. A continuación, haré un breve resumen de las acciones llevadas a cabo por la Junta de Gobierno durante el periodo 2000-2004 y concluiré expresando algunos entrañables recuerdos que guardo de Juan Miguel en aquellos 4 años al frente del colegio. He contado con las aportaciones de los vocales que formaron parte de nuestra Junta: Carmen Andrés, Olga Calvo, José María Fruxá, Roque Gistao, Salvador Heras, Ricardo López Perona y Edelmiro Rúa, a quienes agradezco mucho su ayuda. Y dedico un especial recuerdo de afecto por los vocales que nos acompañaron y que ya no están con nosotros: Santiago Hernández, Rafael Izquierdo, Javier Peña, Clemente Sáez y Jesús Villanueva. Conocí personalmente a Juan Miguel en el año 1973, cuando le pedí una reunión, siendo el presidente de Altos Hornos de Vizcaya y yo director general de Prointec, ingeniería filial de Coviles, empresa constructora que acababa de ser comprada por Obrascon, integrada entonces en el grupo Altos Hornos. Pude apreciar en aquel encuentro su calidad humana y, en particular, su carácter amable y acogedor con que me recibió y atendió. 37 años después, en enero del 2000, recibí una llamada suya informándome de su intención de concurrir a las próximas elecciones del colegio y ofreciéndome formar parte como vicepresidente de su candidatura. Acepté gustoso y muy honrado y nos pusimos a trabajar intensamente con los demás componentes de la candidatura para preparar nuestra presentación y líneas maestras. Con el impulso de Juan Miguel fuimos la primera candidatura a la Junta de Gobierno
del colegio que profesionalizó la campaña electoral. Elaboramos y publicamos el documento Un equipo para un colegio nuevo y realizamos visitas personales a todas las demarcaciones territoriales, invitando a sus colegiados a reuniones informativas para explicarles programa, recoger sugerencias y responder a sus inquietudes. En estos viajes nos repartimos la asistencia entre todos, pero Juan Miguel, además de facilitarnos la logística, no se perdió ni uno de ellos. Las elecciones se celebraron en enero del 2000, con la concurrencia de 3 candidaturas. Como resultado de las mismas, la Junta de Gobierno quedó constituida por 8 miembros de nuestra candidatura. Juan Miguel, presidente, 6 vocales y yo mismo, vicepresidente. Y por 4 vocales procedentes de la candidatura que encabezó Enrique Pérez Galdós, entre ellos Carmen Andrés. Con este resultado, a los 7 días se constituyó la Junta y una semana después tuvimos la primera reunión. A lo largo de aquellos 4 años celebramos 54 reuniones y adoptamos 302 acuerdos, contando con el apoyo del secretario general del colegio, Rafael Fernández Simal. Juan Miguel supo aunarnos para trabajar con ilusión en una misma dirección y gracias a su liderazgo se alcanzaron importantes logros para nuestra profesión. Entre las actuaciones llevadas a cabo, recojo algunas de las más relevantes, citando en primer lugar las de carácter interno del colegio. En el 2000 elaboramos el reglamento de funcionamiento de las comisiones del colegio. En el 2001 acordamos la creación de la Secretaría Técnica y de los servicios de formación y de empleo del colegio. Durante 2002 y 2003 elaboramos el proyecto de nuevos estatutos del colegio, en sustitución de los vigentes desde 1979, y gestionamos su correspondiente tramitación y aprobación final por el Consejo de Ministros. En el 2004 formulamos una propuesta referente a la política colegial sobre la edición de revistas y redactamos un nuevo reglamento electoral del colegio. En lo relativo a las acciones de apoyo y fortalecimiento de la profesión, a propuesta de Juan Miguel, cada vocal de la Junta se ocupó de atender un colectivo profesional, administración, docencia, consultoría, construcción, energía y otros sectores. Y con ello se mantuvo una eficaz interlocución y atención con cada uno de ellos. Entre las actuaciones resumo las siguientes. En el 2000, Juan Miguel presentó un escrito al presidente del Gobierno recogiendo consideraciones sobre competencias de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. En el 2001 formulamos una declaración muy crítica dirigida al ministro de Medio Ambiente sobre el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional. En el 2002 elaboramos un informe sobre el libro blanco de la Comisión de las Comunidades Europeas, la Política Europea de Transportes en el Horizonte 2010, que se remitió al ministro de Fomento y al Parlamento de la Unión Europea. A lo largo del 2003 trabajamos en la organización del 4º Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que se celebró ese año en Madrid bajo la presidencia de Juan Miguel y la asistencia del entonces Príncipe Felipe a la sesión de apertura. Impulsamos la creación del Máster de Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos y formulamos una propuesta de organización de Máster en Desarrollo Sostenible en Ingeniería Civil. Juan Miguel dedicó mucho tiempo a la comunicación y acuerdos con otras ingenierías civiles europeas y americanas para facilitar la posición de los ingenieros de caminos en sus actuaciones profesionales fuera de España. Por último, elaboramos un documento sobre posición del colegio ante la Declaración de Bolonia y la libre circulación de profesionales en el espacio único europeo. Juan Miguel, además de colaborar personalmente en el estudio de dicho documento, facilitó acuerdos con otros colegios de ingenieros y mantuvo reuniones con el secretario de Estado de Educación y Universidades. Tras este resumen, no quiero concluir mi intervención sin expresar algunos recuerdos
y sentimientos personales sobre Juan Miguel compartidos con los vocales compañeros de aquella junta. Juan Miguel era una persona excepcional, está claro, ya se ha dicho. Además de sus enormes dotes profesionales de carácter polifacético, destacaba por su calidad humana, puesta de manifiesto para todos nosotros que la acompañamos a lo largo de aquellos 4 años. Nos sorprendía por su enorme capacidad de trabajo y buen hacer. Promovía una meticulosa preparación de las reuniones y lideraba el cumplimiento de horarios y contenidos, así como el seguimiento de los acuerdos adoptados. Recuerdo personalmente las llamadas que me solía hacer los fines de semana para saber cuándo me venía bien tener una hora de conversación preparatoria de la reunión del lunes. Él me daba todas las facilidades de horario, exceptuando su hora de caminar con Silvia, su esposa, y los ratos de comida y de cena. Juan Miguel fue un presidente integrador en el seno de la Junta de Gobierno, facilitando desde el primer momento el entendimiento de los vocales procedentes de 2 candidaturas distintas, como ha dicho Carmen. Asimismo, fue un presidente abierto y dialogante en las relaciones con el Consejo General y con la Junta de Decanos, que propició la adopción de importantes acuerdos con estos órganos colegiales. Y en especial se ganó el aprecio y afecto de todos nosotros, sus compañeros de Junta. Termino estas breves reseñas, reflexiones y recuerdos de Juan Miguel recogiendo aquel lema que él transmitía al hablar de su motivación en la presidencia del colegio. Él decía: quiero seguir desarrollando mi vocación de servicio a la sociedad y en particular poner mi conocimiento y prestigio en apoyo al colegio y a la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el último testimonio, ¿no? Yo lo que puedo contar de Juan Miguel Villarmir es que le conozco más bien de lejos, en realidad, porque he sido alumna suya en la escuela y luego he trabajado en OHL, primero en Obrascón, desde 1992 hasta 2018. Durante ese tiempo, pues, lo que puedo decir de él es, primero, que era un trabajador incansable, porque de eso son testigos todos los directores con los que trataba habitualmente, pero sobre todo son testigos sus secretarias, sus chóferes y, cuando lo necesitó, sus guardaespaldas, que a veces tenían que doblar turnos y tenía que haber 2 personas con él porque no eran capaces de seguirle el ritmo. Y luego tenía una capacidad de convencer que era algo impresionante, porque te hacía sentir que tú hacías las cosas porque lo habías decidido tú. Por ejemplo, en la escuela hubo un momento que hicimos una huelga porque no, que había una asignatura que era muy complicada. Entonces él nos encontró en la puerta del aula de exámenes y nos dijo que qué es lo que había pasado, que por qué estábamos ahí. Se lo contamos y dijo: bueno, pues entren ustedes que no se pueden perder mi clase. Y allí entramos todos y no hubo ni un comentario. Y creo que algo parecido hizo en Altos Hornos cuando terminó con una huelga que había durado meses. O, por ejemplo, los trabajadores, los ingenieros de OHL, de Obrascón en su día, íbamos a cuidar exámenes los sábados por la mañana, encantados, pensando que era un privilegio levantarnos a las 8 de la mañana para estar de 9 a 12 en la escuela. Y él era el artífice de ese convencimiento. Igual, con todos los conflictos que han ocurrido en OHL durante toda su vida, desde la fusión con Line, con Uarte, con Fernández Constructor, con Sato, él, en sus conversaciones con el comité de empresa, era capaz de hacer creer al comité que realmente todo eso era para bien. Por muy guerreros que fueran los del comité de empresa, salían pensando que era correcto, o sea, que era, todo era para bien. También me gustaría hablar de su enorme memoria, que si tú le contabas algo de un proyecto, la siguiente vez que le veías te preguntaba por él, o preguntaba al responsable de ese proyecto sobre él. O sea, que había que tener mucho cuidado con lo que se le decía.
y cuando entraba en la oficina, él saludaba a todo el mundo, se acordaba del nombre de todas las personas con las que se encontraba, desde la recepcionista hasta el director general, que eso es una cualidad importante. Y luego, si te la encontrabas en Puerta de Hierro, eso lo pueden decir los ingenieros que son vecinos de ese barrio, él te saludaba y a veces incluso te saludaba por tu nombre, pero sobre todo te reconocía como alumno, cosa que es impresionante con la cantidad de alumnos y personas que ha debido conocer Juan Miguel en su vida. Y por último, pues lo que querría decir es que Juan Miguel era una persona bastante discreta, porque yo, por ejemplo, nunca le he visto tomar un café en un bar en los alrededores de Orascón cuando estábamos en Santa Rita, y tampoco le he visto nunca en la cafetería de la Torre. O sea que él llegaba a la oficina a trabajar y ya está. Y lo último, pues la espinita que tenía clavada por no haber sido presidente del Real Madrid. O sea que, en resumen, yo diría de él que era un trabajador inagotable, que tenía una memoria impresionante y que tenía una capacidad de convencer bárbara, aparte de ser un forofo del Real Madrid. Tiene la palabra Luis García Linares para hablar de la experiencia de Juan Miguel en la empresa. Buenas tardes a todos, querida familia. Me toca el último y además ya ha pasado de tiempo y además con una faceta que realmente, como ahora abordaré, no era la menor precisamente, sino todo lo contrario. Pero bueno, intentaré que no lleguéis al agotamiento. Bueno, entonces me vais a permitir que lo lea porque la memoria a veces ya flaquea. Juan Miguel Villarmir, sobre todo empresario. Juan Miguel Villarmir ha sido, sin ninguna duda, una persona excepcional y polifacética, tal y como se ha puesto ya de manifiesto por los anteriores intervinientes, pero su vocación primordial, tantas veces públicamente confesada, fue la de gestor de empresas y empresario. Su objetivo principal declarado fue siempre la creación de renta, riqueza y empleo, claves para el desarrollo, progreso y bienestar de la humanidad, unido a su absoluta convicción de que la única forma de conseguir esas metas era mediante el impulso permanente de la fuente generadora de las mismas, el emprendimiento empresarial y la empresa. Y ese interés y esa entrega por la empresa, inquebrantables e indisociables de su personalidad, se pusieron brillantemente de manifiesto a lo largo de la práctica totalidad de su larga y fructífera vida, irradiando también sobre sus vertientes docentes y académicas. Bueno, la cátedra era de organización de empresas, etc. Bien, lo organizaré en tres etapas y una cuestión doctrinal al final que intentaré que no se alarguen demasiado. Etapa preliminar. Tras acabar la carrera de ingeniero de caminos, Juan Miguel Villarmir estuvo trabajando un corto periodo de algo menos de 3 años en la empresa Dragados y Construcciones, donde pasó en mayo de 1958 a incorporarse, desde donde pasó, a incorporarse a la administración, tomando posesión de una plaza del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado en la Dirección General de Puertos, donde es nombrado subdirector general de Puertos y Señales Marítimas en julio del 62, con una edad de 30 años. Durante su desempeño en este alto cargo, tuvo la oportunidad de asistir en Washington a un curso de Project Evaluation impartido por el Economic Development Institute y auspiciado por el Banco Mundial para 30 profesionales de todo el mundo. Allí también gestionó la concesión de un crédito del Banco Mundial de 40 millones de dólares para modernizar algunos puertos españoles, y ambas circunstancias sirvieron para la inmersión de Juan Miguel en los criterios más modernos del momento para el análisis de las inversiones y su gestión bajo directrices de rentabilidad junto al empleo de conceptos financieros avanzados, lo que le sería de utilidad al cabo de pocos años cuando en 1968 inicia su carrera empresarial. A finales de 1964 abandona su posición en Puertos para asumir a instancias del ministro de Trabajo la Dirección General de Empleo, donde permaneció hasta otoño del 67, cuando el Gobierno de España decidió su supresión, una cuestión de reorganización política y de crisis económica y de poda de cargos en los ministerios. Y aunque el ministro de Trabajo, que 3 años antes le había convencido para aceptar el cargo, le propone continuar en otro alto cargo, Juan Miguel declina la oferta arguyendo su confianza en encontrar alguna nueva ocupación a no mucho tardar. Y sus expectativas se cumplieron pronto e incluso, quizás, de una forma más completa que la que hubiera podido imaginar. Entramos entonces en la etapa ya de la gestión de empresas por cuenta ajena, pasada la preliminar.
Bien, en marzo de 1968, José María García Lomas, catedrático de ferrocarriles en la Escuela de Caminos y presidente de Hidronitro Española, una gran empresa química productora de abonos y de cemento que estaba en situación crítica, acumulando pérdidas y abocada a la suspensión de pagos, propone a Juan Miguel hacerse cargo del salvamento de la misma. Tras un estudio urgente de la empresa, Juan Miguel acepta el reto, plantea sus condiciones y pasa a gobernarla como presidente ejecutivo. Hidronitro consiguió dar beneficios en el ejercicio siguiente, en 1969, y continuó así hasta 1978. El buen hacer de Juan Miguel en su periodo de servicio público, sobre todo en la Dirección General de Empleo, le había generado un prestigio que contribuyó a que le hicieran la propuesta de salvamento de Hidronitro. Y ese prestigio creció con esa actuación y así, al año siguiente, en 1969, a instancias del INI, fue nombrado también presidente de Carbonífera del Sur y de la recién nacida Empresa Nacional de Celulosas, ENCE. Empleos que tuvo que abandonar para su incorporación, a propuesta de los tres bancos accionistas de referencia de la sociedad, a la presidencia ejecutiva de Altos Hornos de Vizcaya. En 1970, es decir, que solamente estuvo un año ahí en esas presidencias, que simultáneo con la de Hidronitro. La presidencia de AHV, una de las mayores empresas de España en el momento, supone una temprana cumbre en la fulgurante trayectoria de desempeño empresarial por cuenta ajena de Juan Miguel, quien tuvo que abandonarla a finales de noviembre de 1975, como se ha expuesto varias veces, para incorporarse al primer gobierno de la monarquía. Pero durante sus 6 años de mandato, Altos Hornos de Vizcaya alcanzó las más altas cifras de facturación y beneficios de toda su historia. Tras el corto paréntesis en su trayectoria empresarial que supuso su etapa en el gobierno de España, Juan Miguel se reincorpora a la presidencia de Hidronitro y en 1983, a propuesta del Banco de Santander, asume la presidencia ejecutiva de Electra de Viesgo, que ostentará hasta la adquisición de esa sociedad por Endesa en 1991. El reflejo más escueto de los 8 años transcurridos al frente de Viesgo fue la multiplicación por 8 del valor de sus acciones en el momento que él había entrado. En este último periodo también lleva a cabo otras actuaciones empresariales de menor dimensión que las referidas y en las que a la gestión ejecutiva se añade la posición patrimonial, como puede ser Puerto de Sotogrande en el ámbito turístico inmobiliario y la explotación agrícola ganadera de Granada. Y pasamos ya a la tercera etapa, vamos a decir casi principal, que es el Grupo Villarmir. En julio de 1987, con 56 años, Juan Miguel Villarmir decidió fundar su propio grupo industrial, contando ya con un reconocido prestigio como gestor y especialmente como salvador de empresas en dificultades, aunque no disponía de un patrimonio que le permitiera pagar precio alguno por las empresas a adquirir. El grupo nació así, con fondos propios cero, y prácticamente todas las empresas que fue adquiriendo, una al año de media, las compró a precio simbólico o nulo. Así, en julio de 1987 realiza la primera adquisición, el 100% de Obrascón, la que luego fue OHL, que perdía 1.000 millones de pesetas al año, como se ha dicho, y la compró por una peseta. En octubre de 1991, muy poco después, salía a bolsa, conservando Grupo Villarmir la propiedad por encima del 50%. En diciembre de 1992 adquiere la división de ferroaleaciones en proceso de cierre, se la adquiere a Carburos Metálicos, ya estaba controlada esta por la americana Air Products, y nace Ferroatlántica. En marzo de 1995 culmina la adquisición de Fertiberia en competencia con la estadounidense Freeport-McMoRan. En junio de 1998 lleva a cabo la fusión por absorción de Huarte, ya se ha comentado, una de las grandes constructoras históricas españolas en suspensión de pagos hasta aquel momento, y en mayo del 99 la fusión por absorción de Construcciones Line, nace OHL. En mayo de 2005 compra el 100% del grupo emblemático francés Pechiney Electrométallurgie, productor de ferroaleaciones y silicio metal, con cierre anunciado y que tenía 6 fábricas en Francia y una en Sudáfrica, que se incorpora a Ferroatlántica. En agosto del mismo año, 2005, adquiere la mayoría, el 66% del grupo Fertial, que concentraba las producciones de amoníaco y fertilizantes en Argelia. En noviembre de 2010 compra a precio de saldo en el sur de China una empresa productora de silicio metal en suspensión de pagos para aumentar el abanico de empresas de Ferroatlántica. Y en diciembre de 2015, el grupo Ferroatlántica, líder mundial, absorbía a Globe Specialty Metals, de origen estadounidense, segunda en el sector, y lógicamente creaba un nuevo líder mundial, Ferroglobe, con el 57% de propiedad de GVM. Y así, en 2017, el grupo Villarmir era un grupo industrial y de construcción con presencia en 37 países de los 5 continentes. Con 30.900 empleados, 2/3 de ellos fuera de España.
que además de líder mundial en ferroaleaciones y silicio metal, lo era también en producción de amoníaco y fertilizantes en toda la cuenca mediterránea y en la Unión Europea, y referente mundial en construcción de hospitales y ferrocarriles. El Grupo Villarmir fue concebido como grupo familiar, independiente, industrial, diversificado, descentralizado e internacional, y entre sus principales criterios de gestión destaca la permanente atención a las actividades de I+D+I, como fuente imprescindible de productividad y competitividad, contando siempre con direcciones especializadas en todas sus empresas. Así, GVM ha desarrollado importantes tecnologías de repercusión mundial, entre las que destacan por parte de Ferroatlántica, en fin, el electrodo ELSA, la colada en placa de cobre para la producción de silicio metal, y por parte de OHL, obtuvo en el 39º Salón Internacional de Invenciones de Ginebra, el más grande del mundo en su especialidad, en ese género, medallas de oro y plata respectivamente, pues, para dos inventos del grupo HL, el cubípodo y la pinza Satograph, que están vinculados a los diques de portuarios. Bueno, y esto serían las tres etapas de la vida empresarial inmensa, muy resumidas, de Juan Miguel. Y quedaría por último, me gustaría acabar con una pequeña definición doctrinal, porque él la quería mucho y la repetía mucho en relación precisamente con su entendimiento de lo que era la empresa. Bien. Juan Miguel Villarmir acrisoló sus convicciones sobre la empresa fruto de su enorme caudal de experiencias en tan diversos escenarios empresariales en un planteamiento doctrinal integrado por un repertorio de cualidades y actitudes que deben de caracterizar al directivo profesional y al empresario para lograr un desempeño eficaz y buena gestión que conlleve el éxito de la empresa. Y así expuso en muy diversos foros esas actitudes y cualidades. La primera, voluntad de trabajar, se ha citado también, porque además era absolutamente medular. La primera gran condición, la primera gran condición es, sin duda, será siempre la capacidad de trabajo, con una permanente voluntad de trabajar mucho y que lo hagan también todos los colaboradores. Esta voluntad se debe traducir en constancia, dedicación, espíritu de sacrificio, esfuerzo sostenido sin desmayo, en las situaciones fáciles y en las menos fáciles, movida por un deseo de mejora continua. No hay que desfallecer jamás. Y aquí a muchos de los que le habéis conocido nos sonará el lema, trabajar, trabajar y trabajar como primera exigencia. Y yo creo poder decir que esta actitud es la única de la que recuerdo haberle visto hacer gala en alguna ocasión a nuestro homenajeado. Estabilidad emocional sería la segunda, cualidad imprescindible en cualquier jefe o directivo. Estabilidad emocional que implica tolerancia ante los actos hostiles y una constante renuncia al amor propio malentendido. Esta estabilidad emocional reviste la forma externa de la serenidad y el autocontrol en todas las situaciones, en momentos tanto de triunfo como de dificultad, pues el verdadero profesional o empresario ha de ser igualmente eficaz en unos y en otros. El buen directivo no puede enfadarse ni alzar la voz, ni mucho menos perder los nervios, ni en las circunstancias más adversas. Y aunque de esta yo no le he visto hacer, o no le he oído, o no he presenciado hacer gala nunca de ella, pero la practicaba perfectamente. Después de muchos años muy cerca de Juan Miguel en todos los aspectos y de viajes, no le he visto levantar la voz jamás. Y eso es un hecho verdaderamente diferencial. Capacidad de estudio y análisis. Bueno, está ya acabando. La intuición, y esta es una frase que le gustaba mucho decir a él dentro de esta cualidad del directivo, de la capacidad de estudio y análisis. La intuición, decía, es la cualidad más peligrosa para quien crea poseerla. No se puede tomar ninguna decisión sin un estudio previo y un análisis riguroso de todos los aspectos que intervienen. Las grandes ideas al final son la suma de muchas pequeñas buenas ideas que surgen del análisis, de la reflexión y del estudio y de volver una y otra vez sobre los asuntos, de analizar todos los escenarios y todos los factores. Hay que huir siempre de la improvisación, hay que estudiar a fondo los temas, hay que tener en la cabeza todos los datos y volver sobre ellos tantas veces como sea necesario. Creo que también los que le habéis tenido cerca recordaréis que el discurso mejor improvisado es aquel que había llevado 4 días de trabajo previamente. Comunicación y motivación forman la cuarta gran condición, pues la función principal del directivo es siempre la misma, la de orientar, conducir y controlar el trabajo de otras personas. Un profesional muy inteligente y con ideas muy claras e incluso muy acertadas, pero que no transmite esas ideas a sus colaboradores, representa simplemente un potencial inútil, absolutamente perdido por falta de capacidad de impulsar y movilizar el trabajo de sus colaboradores. Ambición y capacidad de asumir riesgos son también necesarias porque hay que perseguir objetivos ambiciosos, difíciles, pero alcanzables. Y hay que estar preparado para asumir los riesgos que ello supone. Hay que convivir con los riesgos. Y por último, la última cualidad, salud y honestidad, como cierre de la lista de estas grandes condiciones para el éxito. Bueno, la salud física es una condición fundamental, pues el profesional, y más si es empresario,
a su permanente actividad física y a la relación interna y externa debe añadir un esfuerzo mental sostenido para cubrir horarios y responsabilidades. Son muchas las personas con gran potencial de éxito que no han llegado a cotas esperables por insuficiencias físicas. Es una obligación prestar atención, decía, al cuidado y al mantenimiento de la propia salud con sentido de responsabilidad a largo plazo. Y ahora dice, la salud espiritual es la honestidad. Honestidad que supone la exigencia de veracidad y de lealtad. Pues ambas características son indispensables para merecer la confianza del entorno y para crear el imprescindible clima de equipo y de cooperación. La autoridad, la verdadera autoridad, es simplemente una radiación de influencia hacia los colaboradores y hacia el entorno. Y esa influencia, ese ascendiente, quedaría resquebrajado y perdido si la actuación del profesional no fuera en cualquier momento rigurosamente honesta o si sus palabras en cualquier situación faltaran a la verdad. La conducta honesta no es solo una obligación ética, sino que además es muy rentable. Y acabo con dos reflexiones de nuestro admirado protagonista de este homenaje, con las que le gustaba acabar algunas conferencias. Decía Juan Miguel, personalmente debo confesar que en todos los deportes que he practicado en mi vida, que han sido muchos, aunque en general en ellos nunca fui un deportista destacado, el que me ha dado las mayores satisfacciones ha sido el de crear renta, riqueza y empleo actuando como empresario. Y como gran conclusión final, también era un colofón típico de sus intervenciones, decía, ha de ser empeño de todos y cada uno de nosotros que un permanente esfuerzo de trabajo y superación, con honestidad, con humildad y con austeridad, se traduzca en aumentos de productividad y de empleo y, por tanto, en una creciente eficacia, siempre esforzándonos en la función más noble que podemos hacer, que es la de dedicar nuestro trabajo a ser útiles a la sociedad, tratando de servir a los demás y de hacer felices a los demás. Gracias. Muchas gracias a todos los componentes de la mesa redonda, porque yo creo que no nos hemos pasado tanto del tiempo a pesar de los vídeos, ¿eh? Sí, sí. Así que nada, muchas gracias. Bien, pues ahora invitamos a subir aquí a Juan Villarmir. Hola a todos, a los que no he podido saludar antes, buenas tardes. Yo quería, en nombre de mi madre, en nombre de mis hermanos, daros las gracias a todos, al colegio, a la escuela, por estar aquí en este homenaje al patrón. De esas, por compartir alguna anécdota con vosotros, rápida, sabiendo la hora que es, de esas tres pasiones mayores suyas, Dios, la familia y el trabajo, si me permitís, lo he adelantado, alguna ingeniera que ha intervenido, había dos pasiones, no mayores, pero también muy, muy íntimas suyas. Una era el Real Madrid y otra era navegar. Cualesquiera de las dos las amaba profundamente. Y al hilo de esa pasión, menor según para quién, yo recuerdo que hace muchos años, probablemente casi 30, en una de las... de los viajes, él cuando compraba una empresa lo primero que le gustaba era ir a ver las fábricas, ir a reunirse con los directores de las fábricas e ir a, digamos, hacer los comités de dirección allí donde la actividad industrial estaba. Y esta anécdota que quería compartir consiste en que año, supongo que 96, después de comprar Fertiberia, sí, año 96, pues fuimos a hacer un comité de dirección a la fábrica de Huelva. Y estábamos haciendo el comité de dirección y en un momento dado el director de la fábrica, pues, presidente, no te importa que salga un momento que está descargando, pues imaginaros, un barco de amoníaco, allí en la ría del Tinto, en la ría del Odiel, estaba descargando amoníaco. Bueno, imaginaros al patrón, ya le conocéis todos, lo primero que quiso es ir a ver al barco, cómo se descargaba el amoníaco, de dónde venía, cuánto costaba, por supuesto, el barco ese, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando interrumpimos el comité y nos fuimos al barco, pues os podéis imaginar, era un barco, no era muy grande, que venía pues de Yorlasfar en Marruecos, donde el capitán del barco, lo último que quería en aquel momento es tener allí a 5 o 6... directivos enredándole la maniobra de descarga, en la maniobra de aprovisionamiento y mucho menos, bueno, le dijeron, es que es el presidente de la empresa, bueno, el tío le daba igual, él no quería saber nada.
Entonces, mi padre, el patrón, como siempre, pues saca la cartera, muchas gracias, no nos había hecho ni puñetero caso, pero ni puñetero caso, y hablaba perfectamente español, no quería saber nada. Y entonces, el patrón le fue a dar una tarjeta, y no llevaba tarjetas en ese momento suyas, pero sí llevaba una tarjeta de vicepresidente del Real Madrid. Bueno, era su época de directivo en la junta de Ramón Mendoza, y llevaba una tarjeta del Real Madrid. Entonces, él, en su afán de que este señor le recordase, le dio una tarjeta de vicepresidente del Real Madrid. No nos podíamos ir del barco. Literalmente no podíamos salir del barco. Nos organizó una comida y un marmitaco que tenía preparado. En fin, una anécdota por compartir con vosotros. No quiero dejar esta intervención a algunos de los ponentes, además de agradeceros, como os decía, vuestras reflexiones sobre el patrón, recordando la tragedia que ha pasado en Valencia, a esas familias, a esos destrozos de vidas, a esas barbaridades que han pasado ahí. Y sabiendo que dentro de esa pasión del patrón de Dios, familia y trabajo, tanto la Escuela de Caminos como el colegio fueron una parte importantísima de su vida. Los jueves de 8:30 a 10 y los viernes de 9 a 10:30, o más o menos, eran absolutamente sagrados. Incluso alguna vez algún delegado de curso, que no le conocía bien, le pedía que si el viernes era puente, que si podían pasar la clase otro día. Imaginaros aquella respuesta, ¿no?, de que aquello parecido a lo de la huelga, ¿no? Fue su pasión, ha sido su pasión, y yo estoy seguro que él, donde está ahora mismo, nos estará viendo y estará súper feliz de que todos hayáis venido, de que hayáis hablado de él, de que estemos aquí recordándole y de que estemos aquí honrando su memoria. Gracias a todos de corazón, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Nada, no queda más que clausurar el acto, y le corresponde a la escuela, como coorganizadora del mismo, su director, José Miguel Atienza. Lo habéis visto en el vídeo, está en China y le ha sido imposible asistir, y entonces delega en Juan Santamera para que simplemente clausures. O sea que, y inmediatamente, si queréis, pasamos a tomar una copa en donde podemos dar un abrazo a la familia. Yo, después de todo lo que se ha dicho, no puedo añadir nada. Y había anotando alguna cuestión, y cuando esta antigua alumna ha dicho lo del Real Madrid, porque empezaba a corregir a Jaime la muy diciendo que había una cuarta pasión, por lo menos, que era la del Real Madrid, ¿no? O sea, que en eso coincidíamos muchos, ¿no? Yo únicamente voy a contar también una pequeña anécdota por terminar de una manera un poco simpática, ¿no? Y que también... Y nos dice mucho de cómo era Juan Miguel, ¿no? Los profesores, una de las peores cosas por las que tenemos que pasar, por lo menos para mí, es la revisión de exámenes. O sea, eso de que te venga un alumno que además ni sabe lo que tenía que haber puesto y se ponga a discutir contigo y a intentar que le subas la nota y no sé qué, no cuánto, es horrible. Bueno, pues Juan Miguel lo hacía. Entonces llegó a recibir un alumno en una ocasión que... le aseguraba que había tenido mala suerte, que le había salido mal, que había estudiado mucho, que había asistido a clase todos los días y no sé qué. Y en eso Juan Miguel llamó al escolta y le dijo: ¿conoce usted a este señor? El escolta dijo no, y fue la sentencia final, ¿no? Bueno, pues nada más se puede decir, más que ha sido un orgullo, desde luego, para la escuela, tener a un profesor, como he dicho, que ha marcado a todas las promociones, y las ha marcado, pues también como por todas las frases que tú has dicho aquí atropelladamente, porque transmitía la empresa, no transmitía la teoría de la empresa, como pueden hacer otros, sino transmitía la empresa con pasión.
Y bueno, yo también me vino unas cosas de estas que no me encajaban en la charla que daba antes, ¿no? En el texto, ¿no? Que es que una vez, pues también saliendo allí por los pasillos de la escuela, me encontré con Juan Miguel, con Antonio Gutiérrez, no sé si sabréis quién es, el secretario general de Comisiones Obreras, ¿no? Entonces, le llevaba también, llevaba a los sindicalistas, les llevaba a clase, es decir, su visión era práctica, práctica de lo que es la empresa, ¿eh? Y nada más, repetir que es un orgullo para la escuela y que, bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia y nada más. Thank you.